Tenemos más detalles en estos momentos que tienen que ver definitivamente con las autoridades del Ministerio de Agricultura y específicamente los esfuerzos que ellos están desarrollando en estos momentos para poder atender cada una de las emergencias presentadas por las lluvias de las últimas horas. Con nosotros está Ligia Toledo para obtener más información al respecto. Buenos días. Nos encontramos en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ya que el personal del Centro de Información Estratégica Agropecuaria y otras entidades de este mismo sitio están realizando aún el monitoreo de daños que ha ocasionado los fenómenos naturales ETA e IOTA. Y para dar la información actualizada, precisamente nos acompaña el director de esta área para que nos comparta cuál es la información preliminar que se tiene, y sabemos que ya han desplegado ustedes equipo para poder verificar esta información. Bueno, en el caso del Ministerio de Agricultura continuamos con la verificación de los daños, y específicamente ahora que ha terminado la temporada de lluvia que nos trajo ETA y IOTA, pues todavía tenemos algunos problemas con la saturación de suelos. Hay mucha humedad en el territorio guatemalteco, entonces los daños todavía están siendo contabilizados. Precisamente esta semana que ahora han bajado las aguas y han empezado a visualizarse mejor los horizontes, hemos tenido brigadas en campo, las cuales están verificando los datos. Precisamente de IOTA, tenemos el último cómputo de IOTA en el tema del sector agrícola, pues 38 municipios afectados, 41.320 familias, y la estimación del área dañada en hectáreas son 21.383.18. Ese es el dato que tenemos, lo cual estamos verificando en campo para determinar cuáles eran los daños de ETA y cuáles son los daños de IOTA para evitar duplicidad. En este caso de los cultivos, ¿cuáles han sido los más afectados y también las recomendaciones que les están dando a la población? Hablando de IOTA específicamente, nos afectó cultivos como el maíz, el frijol, el cardamomo, el cacao, el ejote, el brócoli, el limón, frutales, hortalizas, melón. Y son las áreas específicamente de las que barrió la tormenta ETA. Son similares las áreas en las cuales también afectó estos cultivos. ¿Cómo están haciendo ustedes para no duplicar los datos, y también luego cuál es el proceso que se realizará para dar el plan de respuesta? Precisamente lo que se está haciendo es verificando en campo los daños. Estamos enviando técnicos que van con la misión de poder establecer los daños que se tomaron, fotografiarlos, pero con fotografías georreferenciadas para tener certeza en la información. Estamos verificando las fichas de campo, las cuales llenan los extensionistas, y de esa manera podemos determinar que un daño realmente ya estaba reportado y no va a ser reportado por IOTA también. Al tener todos estos datos, pues las autoridades del ministerio pues unificarán la información para poder entrar al plan de acción, el cual es el plan de acción inmediata, lo cual ya se está haciendo con la sanidad animal, y también la acción a mediano plazo, que incluye el tema que el ministerio ha estado trabajando y que estamos hablando de la restauración y conservación de suelos, que es muy importante seguir estudiando los suelos para determinar el daño en las áreas, ver la productividad y ver cómo fortalecer a los agricultores para poder continuar con las siembras como siempre lo hacen. Para finalizar, ya mencionaba que las inundaciones están bajando, pero ahora nos enfrentamos a la transición de la temporada de frío, está ingresando un frente frío. ¿Esto cómo podría afectar? Específicamente a Guatemala en esta temporada afecta mucho el frío. Estamos en las temporadas de baja de temperatura. Y eso no afecta solamente a la región la cual fue afectada por las tormentas, sino también todo el occidente del país. Sabemos cuáles son los departamentos que tienen las temperaturas según la elevación que tienen, les afecta, pero precisamente las plantas y los animales sufren estrés, y esto entonces en la calidad, si no se cuidan tanto las plantas, por ejemplo, se ha recomendado el riego por aspersión para poder evitar el daño y el congelamiento de las plantas. En el caso de los animales, tenerlos bajo techo. Realmente los que producen en el sector agrícola y pecuario tienen que tomar las consideraciones para que esta temporada, la cual no podemos evitar, pues la pasemos avantes y podamos tener apoyo en la recuperación que tanto necesitamos, que estén estables. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Es así como se tienen estas cifras preliminares que justo usted observa detrás de mí. Las autoridades continúan con el monitoreo y nosotros le estaremos actualizando estos datos. Inteligia, gracias por la información. Recuerde que los monitoreos continúan por parte de las autoridades respectivas, ya que varias comunidades prácticamente han perdido todo con relación a los cultivos, y también una cantidad bastante fuerte de animales que también han fallecido a consecuencia de ser arrastrados por las fuertes correntadas y las inundaciones. Una pausa, volvemos.